Truqueros, truqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo un vídeo que no tiene desperdicio y es cómo hacer nuestro propio labial líquido casero. Si me seguís hace tiempo ya sabéis, o si no os lo cuento yo, que yo soy una enamorada de todo lo mate, sobre todo los labiales mate, sombras mate, todo lo mate. Pero hay que reconocer que los labiales líquidos son bastante caritos y el otro fallito así que le encuentro es que es complicado de encontrar exactamente el tono que una quiere. Aquí os traigo este DIY para fabricar nuestro labial líquido casero. A mí me ha parecido súper original, puesto que aquí no hay límites de color, porque podemos fabricarnos el color que queramos, no hay límite de mezcla, no hay límite de color, los límites los ponemos nosotras mismas. Y con esto que os quiero decir, que siempre tendremos unos labiales súper originales, nadie tendrá los mismos que nosotros, conseguiremos tonos espectaculares y lo más importante es que lo habremos fabricado nosotras mismas. ¿A ustedes no os ha pasado alguna vez que habéis visto una sombra o algún colorete con un color súper chulo y no habéis pensado en plan, jolín, pues este color de sombra en un tono labial tiene que quedar súper chulo? Quizás, como hoy en día está todo inventado, pues esto ya lo habréis visto, o incluso de vosotras pues ya lo habréis fabricado. Pero siempre me gusta dar mi aportación, porque a lo mejor lo hace de diferente manera, o quizás esta manera pues os puede resultar mejor. Son cositas que seguramente tenemos en nuestro maletín de maquillaje, en nuestro tocador o en una cestita. Son materiales que no hace falta invertir dinero en ellos, porque segurísimo que algunos tenéis rodando por casa. Os aseguro que queda un acabado totalmente mate. Por lo menos visualmente no va a tener nada que envidiarle a los que venden en el mercado, que hay veces que nos encasquillamos en algún que otro color y no solemos salir de nuestra zona de confort. Y esto es un experimento muy bueno, pues para probar colores extravagantes y atrevidos que tú te echarías las manos a la cabeza y nunca te lo pondrías. Pues esto es una manera de probártelo, a ver cómo te queda y descubrir si ese tono te favorece o no. Y si te favorece, oye, pues oye, a ponérselo y a salir a la calle. Los materiales que vamos a necesitar en este vídeo son una base de maquillaje de efecto mate, cualquiera que tengamos en casa, de cualquier precio, de cualquier marca, da lo mismo que sea oscurita o clara, pero lo más importante es que tiene que ser de acabado. La segunda cosa que necesitamos es vaselina, y que vamos a utilizar muy poquita, porque es justo lo que nos va a hacer que nuestro labio se conserve un poquito hidratado y no se quede esa tirantez que normalmente los labiales mate pues nos suelen dar. Y la tercera y última cosa son sombras mate, colorete mate, cualquier cosa en polvo que nos guste que sea mate. Obviamente pues necesitaremos unos recipientes que sean cookies para meter pues nuestra mezcla terminada, por si nos gusta el tono o lo que sea, llevárnoslo en el bolso y retocarnos. Y por último pues necesitaremos una espatulita para mezclarlo todo muy bien. Y os tengo que decir que al principio pues cuesta un poquito más de hacer la mezclita, pero hay que tener paciencia y que quede todo muy bien mezcladito. Así que nada, os dejo con el paso a paso. Bueno, como bien veis, vamos a coger este tarrito tan cookie y nuestra base matificante, en este caso es la de L'Oreal, pero puedes utilizar la que tengáis. Más o menos echamos como una cucharada pequeña de café, pero tenéis que tener en cuenta vuestras bases si son más líquidas o más espesas. A continuación cogemos un poquito de vaselina, que es lo que le dará esa pequeña hidratación a nuestro labio. En este caso yo voy a utilizar este colorete de la colección del año pasado. Quiero este tono de rosita, siempre me ha gustado, así que lo voy a poner casi entero. Eso sí, a la hora de mezclar tenéis que tener mucha paciencia, porque hasta que logra mezclarse todo tarda un poquito. También ustedes tenéis que ir viendo pues si necesita más sombra o colorete o más base. Eso ya tenéis que ir ustedes, porque según la base que tengáis tenéis que agregar un poquito más a la mezcla o menos. Vamos moviéndolo con tranquilidad, que esto ya os digo que tarda un poquito. Yo, como no lo quiero tan rosa, le voy a mezclar esta pizquita de marrón
para que me salga como un rosa empolvado. Como bien veis, esta es la consistencia que más o menos debe de quedar, y ustedes ya, si lo veis muy seco, deberéis de echarle un poquito más de base, y si lo veis muy líquido, pues tenéis que echarle más polvo. Y bueno, así es. Voy a pasar a hacer el segundo colorcito, que voy a utilizar un marrón granatado, y todo el proceso es el mismo. Cogemos la base, más o menos yo calculo una cucharada de café pequeñita, un poquito de vaselina, y estos dos colores son los que voy a utilizar yo para hacer mi labial casero. Ya ustedes vais jugando con las mezclas en función de lo que queráis. Yo lo quería más marrón con un subtono granatito. Recordar lo que os digo siempre, que en estos tipos de experimentos no tenemos límites respecto a colores y a mezclas. Como bien veis, es un proceso muy rápido, sencillo, y como bien veis, este es el resultado del segundo colorcito. A mí me parece súper mono. Y volvemos a repetir el proceso cuantas veces queramos con los colores que queramos. Yo en este caso voy a coger este verde tan intenso. Y os tengo que decir un pequeño truquito, que es que si vuestra base de maquillaje es bastante oscurita y ustedes queréis coger unos colores vibrantes, solamente deberíamos de echarle un poquito de sombra mate blanca para que nuestro color quede súper vibrante y lo que es la base de maquillaje no se coma, digamos, el colorcito. Así que eso solamente lo arreglaríamos con sombrita blanca. También deciros que lo podéis hacer con pigmentos, pero la única apreciación que debe de haber es que tiene que ser mate. Ya tendremos aquí nuestro labial verde. Y por último, pues voy a coger este tarrito. Acordaros que siempre es el mismo proceso, y en este caso yo voy a utilizar una sombra azul que me parece súper bonita. Es esta de aquí, como bien estáis viendo. Y vais raspándola poquito a poco. Ya sabéis que os digo que tenéis que tener paciencia y ir mezclándola poquito a poco, ¿veis? Aquí estáis viendo un poco el resultado y este es el azul que ha quedado. A mí me parece súper bonito. Pues como bien habéis visto, es súper sencillo, tardamos muy poquito tiempo, solamente hay que tener un poquito de paciencia para que la mezcla pues quede lo mejor posible. Y nada, ya tengo aquí estos cuatro que yo he hecho uno marrón rosadito, uno verde y uno azul. Y vamos a pasar a probarlo en el labio para que veáis cómo queda.
Pues bueno, truqueros y truqueras, con este color de labio yo me despido. Deciros que, como bien veis, no hay límite, el límite lo ponéis vosotros. Por si queréis probaros pues colores que en la vida se hubiera pasado por la cabeza, pues poneros. He experimentado con dos colores, digamos, un poco más extravagantes, como es el verde y el azul, que no saldría a la calle con ellos, pero no es por nada, sino porque no me veo favorecida. Porque yo he salido a la calle con los labios negros hace 10 años cuando la gente te ponía como de loca. Y yo desde que me levantaba me ponía mis labios negros y me salía a la calle. Así que yo no es por moda ni por nada, simplemente pues que yo veo que no me favorece. Así que nada, que espero que este vídeo os haya gustado, os haya entretenido. Yo creo que es bastante interesante poneros y practicarlo y probarlo, que os va a encantar. Que nada, que un besito muy grande para todos y para todas. Y que, como siempre os digo, pues que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao!